¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. Estamos en el pueblo de Mariano Alfonso. En este lugar se llevó a cabo la fiesta del campeonato del Pincho Castellano y del equipo MGC. Por lo tanto, le vamos a mostrar cómo ha sido todo el evento, como así también repasar lo que ha sido en las carreras del año 2022 de Termas y San Nicolás. Y toda la actualidad que se viene para esta temporada 2023. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos y Apple. Gustavo Cano Neumáticos. Piumeto Embragues. Organización Gallardo. Viviendas Ruma. Un año durísimo, durísimo. Entonces la recompensa fue aún más grande de lo esperado. Creo que se tomó una conciencia con lo que costó. Es un logro que, como decís vos, por ahí no terminás de caer lo que hemos logrado. Lo que pasa es que también no tuvimos tiempo de pensar. Terminó el año, seguimos trabajando, no nos tomamos vacaciones. Campeón, mirá que nosotros recorremos la Argentina con el automovilismo. Ahora, séme sincero, ¿conocías Mariano Alfonso? Felicitaciones, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano, un placer. Y un placer estar en Mariano Alfonso. Para ser honesto, no lo conocía. Yo también dije lo mismo. Lo mismo, pero la verdad que una grata sorpresa, no solo por el club, sino el recibimiento de toda la gente. La verdad nos sentimos muy a gusto y creo que en la fiesta la pasamos todos bárbaro, con una atención de todo, una predisposición que la verdad da un lujo venir a estos tipos de pueblo de primera. No por el chiste de que ponés segundo y la pasás, sino realmente te sentís muy a gusto en un pueblo de este tipo. Bueno, vamos a decir las cosas como son. Es un pueblo de 1000 habitantes, acá hay 300, o sea que casi está todo el pueblo acá. Exactamente, exactamente. Parece mentira, pero así es. Sabemos cómo se vive el automovilismo en el interior y bueno, el pueblo pegado a la ciudad del equipo campeón, así que creo que por algo se terminó celebrando en este lugar con el beneficio y el fin que tiene también. Bueno, a eso quería también resaltarlo, porque tanto vos en Lobería como Mauro acá en Pergamino lo hicieron a beneficio de entidades y donaron todo el dinero para distintas entidades. Sí, sí, tal cual, es un poco aprovechar que está ese entusiasmo, que se sabe que es con no solo un festejo, sino con un fin, en el caso de Lobería, a los bomberos que están en la juntando para llegar a una autobomba acá a la escuela de Mariano Alfonso, así que creo que son unos fines más que importantes, el cual es un pequeño granito de arena que se le puede dar. Yo ahora voy a contar otra cosa que muchas veces cuando un campeón se lo ve en pista, la gente no lo sabe. Vos estás con la rodante, con tu mujer y tus hijos, porque te viniste toda la semana a visitarte todos los sponsors de la zona. Digo, para que sepa que no solamente manejás una autocarrera, sino que estás todo el tiempo recorriendo y en este caso tus vacaciones las estás dedicando con tu mujer que te está acompañando y tu familia para visitar los sponsors.
Sí, un poco así es. Esta es la época donde más corremos abajo del auto. Ya sponsor con los que somos amigos más que otro tipo de relación comercial que pueda haber. Y bueno, ahora qué mejor que también ir compartiendo con esta fiesta en el medio, y se hace todo mucho más sencillo cuando está el uno en la puerta. Pero bueno, son los que vienen empujando también hace rato el carro como para llegar al día de hoy. Bueno, ¿sos consciente de lo que lograste junto con este equipo en este último año del Turismo Nacional? Fue un año durísimo, durísimo. Entonces la recompensa fue aún más grande de lo esperado. Creo que se tomó una conciencia con lo que costó, lo que duro que fue llegar a ese triunfo. Éramos enemigos públicos número uno ya declarados, y eso lo hacía más difícil. Entonces tuvo un gusto extra a la hora de lograr esta consagración, tanto la primera del MGC como la primera mía. Nos vemos en el Cabalén, gracias por la invitación a la fiesta. No, al contrario, feliz que hayas estado acá presente. Te salvaste de la lobería porque dijimos con Mauro no lo vamos a matar. Así que bueno, me alegro que hayas estado presente y nos veremos pronto. Ya en un mes estamos de vuelta arriba del auto y a ir a defender el uno como corresponde, y si Dios quiere a buscar mantenerlo. Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino y Apple pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. No alquiles más. Elegí Viviendas Ruma. Calidad y confort asegurado. Financiación y entregas en todo el país. Ruma, la casa de los campeones del TN. Mauro, gracias a la fiesta de tu campeonato junto a Castellano, conocí Alfonso, una ciudad que, mirá que recorremos la Argentina nosotros, pero yo la verdad que no la conocía a tan pocos kilómetros de Pergamino. Gracias por invitarnos y dejarnos compartir esta fiesta. Bueno, Marianito, Pedrito, un placer enorme que hayan estado acá. La verdad que te gustó, Alfonso. O sea, es increíble la paz del pueblo y cómo nos recibieron. Sí, tal cual, un pueblo de primera. Si ponés segunda te pasás de largo, viste, como dicen. Pero tengo muchos amigos en Alfonso, de primera. El corazoncito está un poquito acá. El Instituto Mariano Moreno, que es una escuela secundaria de esta ciudad. Cuando le propusimos hacer la cena de campeonato acá, con gusto dijeron que sí, y para nosotros que hayamos hecho un beneficio para su cooperadora, porque es una entidad que trabajan a pulmón los padres de los alumnos, todo lo que se recauda hoy es a beneficio de la escuela y la cooperadora, así que creo que es un logro más del equipo haber hecho eso, y más allá como nos han atendido, excepcional. Nada, muy contento porque más de 200 personas se hicieron presentes y hemos pasado una noche hermosa. Bueno, hoy de pasada, hasta llegar al evento, pasamos por el taller. Estás laburando muy fuerte en el auto nuevo del Tano Pernía y estás trabajando muy fuerte también en todo lo que tiene que ver con la estructura para este 2023, que en 20 días estamos arrancando. Sí, la verdad que tenemos la carrera ya sobre la espalda. Venimos con el auto de Leo doblando con las puertas. Vos lo viste, estamos terminando de chapa, hay que ir a pintura todavía. Así que bueno, venimos jugados, pero la idea es llegar con el auto nuevo de Leo y con el repaso que falta el auto de Jonathan. Bueno, hoy más tranquilo, te puedo preguntar, ¿son conscientes de lo que lograron, que el auto que se tiró en principio del 2022 salga campeón antes de cumplir el año? Sí, la verdad que es un logro que, como decís vos, por ahí no terminás de caer lo que hemos logrado. Lo que pasa es que también no tuvimos tiempo de pensar. Terminó el año, seguimos trabajando, no nos tomamos vacaciones y queremos mantenerlo. Pero creo que, no sé si lo entendemos o no lo entendemos, pero sí que lo estamos disfrutando, sí que estamos pasando un verano felices. Nos propusimos esto ya hace, desde que empezamos el TN, desde que corremos obviamente, pero lo logramos ahora. El equipo se ha ido afianzando, hemos adquirido mucha experiencia junto a Gaby Rodríguez, junto a Pedrito Viglietti, la gente que se ha sumado al equipo,
nos ha ido enseñando, hemos sido una esponja aprendiendo y creo que fue el año de pasada en limpio. A lo mejor se nos dio, eso coronó, a veces no se da y también hubiese sido un año bueno, pero bueno, ya tenemos un uno en el equipo y sabemos para qué lado de la jugada, así que eso es importantísimo y que no se nos haya escapado, también nos da una fuerza para seguir de esta manera. Te lo mereces, gracias por la invitación y nos vemos en el Cabalén. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Saludo a toda la gente que sigue tu programa, a la categoría, Pat, que mediante Lucho Iriondo nos hicieron el acompañamiento en esta fiesta, a toda la gente que se hizo presente, a la comuna de Alfonso, a toda la gente de Pergamino que nos apoyó, a todos los que vinieron a la fiesta y por supuesto a Jonathan, felicitarlo porque ha hecho un campeonato terrible. También Leo Pernilla, no se nos dio el 1-2 por muy poquito, pero trabajaremos para que así sea en el próximo año. Termas de Río Hondo fue el escenario para comenzar la segunda parte de la temporada. Alejandro Torrisi, Leanes, que se queda un poquito en la largada, y Cravero son los que comandan el lote de esta clase 2 que, como decíamos, inició la segunda parte del año. Alejandro Torrisi fue contundente durante todo el fin de semana. Cravero, pensando en el campeonato, fue manejando los tiempos y con la calculadora en mano fue teniendo una performance formidable. La lucha entre Blota y Veronesi, que estaban en plena disputa de esta posición, Atra Posner, como así también Rotondo, que viene teniendo muy buena performance, al igual que Luchan, que fue uno de los últimos ganadores. Frenaje con roces, con toque, va por afuera Signorelli, se tocan Abdala y Fernández, Signorelli que logra pasar por afuera y de esa manera se ubica muy bien dentro de la clasificación. Gómez Fredes, que se va de pista con problemas en este auto, no viene teniendo una buena temporada el de Pigüé, estaba intentando ver cómo seguía en esta final. Fue una final sin grandes condimentos como nos acostumbra el Turismo Nacional, pero en los pelotones del medio hubo lucha y de esa manera los Abdala venían avanzando en el marcador. El toque entre Canela y Vestani, lamentablemente, después de la maniobra de Canela que lo abre, se enganchan los autos, Vestani sale despedido, le pega las gomas y el tucumano debió desertar de esta final. Torrisi fue muy contundente, estuvo muy bien durante todo el fin de semana y fue claro triunfador, por primera vez en la clase 2 del Turismo Nacional. Muy buen trabajo del flaco Aramburu, que ahí lo vemos, en un toque con Fernández, que logra dejarlo entrar. En esta maniobra también se prende el chaqueño Christian, que venía recuperando posiciones. Veíamos en el fondo, lamentablemente, se rompe el motor de Signorelli, otro de los grandes animadores de este campeonato 2022. Y como decíamos, de gran fin de semana, durante viernes, sábado y domingo, por primera vez en el Turismo Nacional, ganó Alejandro Torrisi. Los hermanos Pernía en la primera fila de largada. Mariano no tiene una buena iniciación de carrera. Gómez, que va con dos gomas por el pasto para evitar el choque. Se mete el Facu Chapur por afuera. Lo toca Mariano. Intenta Gómez por adentro. También Rizzati, el Pato Gianantuoni, Ursera y Jonito de Benedictis. ¡Qué nenes, por favor! La séptima del año, que estaba al rojo vivo en este principio de la carrera, porque lamentablemente terminó de muy mala forma y algo que realmente no queremos vivir en el automovilismo. Rizzati, Jonito de Benedictis, Ianza, que se prende también en este pelotón de punta, todos intentando darle casa a un Tano Pernía que venía contundente. Allí estaban
4 autos en esta curva, Jonito, Rizzati, Ianza, el Facu Chapur, todos en este pelotón muy nutrido, tiraban juntos para ver si podían con Leonel Pernía. El toque de Muñoz Marchesi a Ursera logra ponerlo derecho el piloto de Río Negro y de esa manera entonces le hace seña a Matías que esté tranquilo porque los dos podían tirar juntos para ir hacia adelante. Muy buena maniobra de Ianza, le amaga por afuera, después va por adentro con la tijera y de esa manera el piloto de San Vicente logra sobrepasar a Jonito de Benedicte. Bien Rizzati porque estaba expectante a esa maniobra. Cohen con problemas en su puerta delantera izquierda. Lo veíamos a Todino también en el equipo de Tito Bellone y viene este toque entre Domenech y Carlitos Okulovic. Esto hacía ingresar el auto de seguridad. Gasman con problemas en el motor también se iba hacia boxes. Ianza con la hidráulica rota debió abandonar y lamentablemente el piloto de San Vicente se quedó en esta séptima final del año. El Facu Chapur en lucha con Gómez, expectante Ursera, Jonito de Benedicti, el Pato Gianantuoni, Mariano Pernía y Leonel Cortado adelante. Ya estaba promediando la gran final de este Turismo Nacional donde viene el toque de Benedictis a Jerónimo Tetti, se mete por adentro Lambiris, de buena performance en la final. Ha recuperado bastante el auto el piloto uruguayo, se tira por adentro Chapur, Pernía dobla totalmente abierto en esta curva, obviamente conociendo a los pilotos, esto fue adrede para tratar de dejar la primera posición. Después viene un toque que también hay que buscarle una interpretación, no logro entenderlo a los muchachos. Los dos venían haciendo lo imposible para no ganar la carrera. Increíble que en una carrera de Turismo Nacional los pilotos se peleen para no ganar. Gómez venía monitoreando la situación, desde atrás también el segundo pelotón con el Pato Gianantuoni, con Ursera, con Lambiris, y sobre la bandera cuadros los dos levantan mucho. Gómez tiene que pasar por la tierra, gana la carrera y los comisarios deportivos dejaron todo como estaba. Ganó el de Río Gallegos una vez más en el Turismo Nacional Clase 3. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Final del año para la clase menor. Abdala, uno de los grandes protagonistas del campeonato, escordia de una labor formidable durante todo el fin de semana. Procasito, como así también Borgiani, que lo veíamos por la tierra, iniciaban esta gran final en una fiesta magnífica que tuvo la más federal de la Argentina en San Nicolás. Realmente impresionante la cantidad de público. Los primeros roces que comienzan entre Leanes y Borgiani, la fricción que comienza en esta final de la clase 2, queda cruzado Posner, Arrate le pega, lamentablemente debe abandonar este piloto y de esta manera entonces comienzan las deserciones en esta octava final del año. Bandera verde, relanzamiento de la misma, obviamente hubo auto de seguridad después de este choque. Abdala en una carrera muy inteligente, Escordia destacándose en un lugar donde estuvo probando
durante toda la semana. Se le sale un neumático delantero izquierdo a Quinsta y lamentablemente el chaqueño pierde grandes posibilidades de tener un buen resultado. Comienza el frenaje y ahí Procasito va por adentro, relegando al de Concordia en el segundo lugar. Juan y Canela, otro representante de Volkswagen con el gol que tuvo un gran fin de semana, allí estaba intentando meterse en este pelotón de punta, ya arañando el podio, y lo lograba pasándolo a Escordia, que estaba cuidando el auto y quería llegar de la mejor manera a esta final. El de Las Rosas intenta quedarse con la primera posición, va por afuera, se tira y logra sobrepasarlo a Abdala, que no presenta resistencia, teniendo en cuenta que está peleando el campeonato y ya tiene el triunfo. Por lo tanto, no presentó lucha. Lamentablemente, allí lo veíamos a Seba Pérez por la tierra, volviendo a pista después de un toque. El de Bahía Blanca tuvo un buen fin de semana, pero no fue contundente. Y otro choque múltiple entre Torrisi, Veronese y otra vez Pérez, lamentablemente, ahora sí, quedando fuera y lejos de lo que era esta octava final. Un frenaje donde Bucci se cruza, lo toca Bestani, compañero de equipo, y el tucumano también resigna grandes posibilidades de sumar buenos puntos en San Nicolás. Canela, que va por otro escalón del podio, logra pasarlo a Abdala y el rafaelino, que se queda con una gran posición. San Nicolás le cae muy bien. Ganador entonces, Ignacio Procasito. Julián Santero, el mendocino volador que vuelve a ser protagonista en una final de clase 3, su vecino de provincia, el puntano Merlo, toma la iniciativa los dos de esta gran final. Muy bien Domenech, Lambiris, Teti, Castellano, Pernía, el chaqueño Muñoz Marquesi, también el patito Gianantuoni, Mariano Pernía, grandes protagonistas de esta primera curva, donde Santero, mirando por los espejos la gran lucha que había detrás, comenzaba a hacer algo de distancia, teniendo en cuenta que Merlo y Domenech, como así también Lambiris o Castellano, estaban en plena fricción. Mariano Pernía con Ursera, lo veíamos a Carducci también de muy buena labor, por adentro el Tanito Pernía, Facundo Chapur, Sotro, un gran pelotón de pilotos que querían ganar posiciones y estaban en plena fricción, el típico chapa-chapa. Entra pasado Domenech, gana muy bien la posición por adentro Merlo, también se mete Lambiris y en el próximo frenaje, lamentablemente el de Pergamino, lo cruza el uruguayo y pierde grandes posibilidades de ir en pelea del podio. Iván Saturni, que por radio le marca a Domenech que tenga en cuenta el toque para devolverle la posición. La lucha entre los dos pilotos de Lobería, Teti y Castellano, entran en fricción, pasa por adentro Muñoz Marquesi y acá está la penalización a Alfonso Domenech. Nuevamente se encuentran en pista Castellano con Teti, por atrás lo veíamos a Lambiri, ahí viene el toque, el roce, gana Jerónimo Teti la posición, los tres están en una línea, la próxima curva, la cuerda la tiene Jerónimo Teti y de esa manera entonces se queda con la posición, pero muy bien Lambiris presentando lucha. Fabián Gianantuoni con inconvenientes mecánicos, faltando muy poquito para terminar la final y el triunfo entonces en manos de Julián Santero, el campeón de la clase 3 de la más federal de la Argentina. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Siguen los movimientos de pilotos y equipos para esta temporada 2023 y hay que decir que Thiago Martínez, el campeón del turismo pista, estará en el equipo de Alejandro Bucci, desembarca el piloto de Río Gallegos para estar presente en el equipo campeón. Quien también vuelve al equipo de Bucci es el multicampeón Nico Posco. Va a correr con el Fiesta que estuvo participando durante tanto tiempo y que es el Fiesta multicampeón, y de esta manera el piloto de Moreno se estaría retirando en esta última temporada de Turismo Nacional. También Mateo Núñez estará retornando a la categoría después del accidente de Paraná del año 2022. Lo va a hacer con un Yaris y de esta manera otro piloto de Río Gallegos estará reincorporándose a la categoría. Y Antonino García, después de mucho tiempo de estar con Pepe Martos, recaló en el equipo de Pablo Arana en Bahía Blanca y estará corriendo en esta estructura en este presente año 2023. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad del turismo nacional. Recordamos que estaremos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. Chau, gracias y hasta entonces.